Amigos de Zona Franca, bienvenidos a este espacio en el que conversamos con distintos candidatos a la alcaldía de León. Y en este caso, estoy aquí con la candidata del PRI, Sutili López, a quien doy nuevamente la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Sutili? Muy Bienvenida. bien, gracias Carmen, gracias por invitarme a este espacio y estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno, ya estamos a unos días del cierre de la campaña. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo has sentido el recibimiento de las propuestas, el recibimiento también de la gente de León hacia tu partido, hacia tu persona y hacia lo que planteas en caso de ganar la alcaldía? Sí, gracias Carmen. Fíjate que estamos muy contentos, la gente nos ha recibido muy bien en las colonias, en las comunidades, en todos los recorridos. Celebran incluso que no vayamos en una alianza, Carmen, que traigamos un proyecto auténtico del PRI con esta enarbolación de propuestas de luchas y causas sociales. Qué bueno, me da muchísimo gusto que tengas esta aceptación. Oye, Gracias. últimamente he visto que hiciste una propuesta que, al menos en mi parecer, parece interesante. Es el tema de sanciones más severas a quienes cometan ecocidio. Platícame un poquito de esta propuesta, de qué va y bueno, qué otras propuestas a lo mejor en materia medioambiental estás planteando para el municipio. Sí, Carmen, fíjate que tenemos que cuidar y preservar pues el futuro ambiental de León. Hoy nos damos cuenta de la tala excesiva de árboles en nuestro municipio y esto no puede continuar así, Carmen. Yo propongo que en mi gobierno se endurezcan las sanciones. Evidentemente estaríamos en coordinación con nuestros legisladores porque yo propongo cárcel ya para todo aquel que se atreva a talar un árbol. No podemos nosotros comprometer el futuro ambiental del municipio y en este sentido vamos a endurecer las penas, vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Y otra propuesta también muy innovadora que tengo, Carmen, es el usar el concreto ecológico. El concreto ecológico baja las islas de calor en nuestro municipio. Además, por su porosidad, permite la infiltración para los mantos freáticos, los reabasteceríamos y pues con esto no habría sobreexplotación del subsuelo. ¿Qué tanta aceptación ha tenido estas dos propuestas, en particular la de la cárcel a quienes están en árboles, en la población, también en el partido y en los candidatos de tu partido que van, que quieren competir para el Congreso local, también como para saber qué tan en coordinación están y qué tan viable sería? Sí, Carmen, estamos completamente coordinados. Los candidatos del PRI están muy comprometidos con el cuidado y la preservación del medio ambiente y coincidimos. Tenemos que endurecer las sanciones justamente para cuidar nuestro medio ambiente. Los árboles son vitales para el municipio, cada vez son menos. Este gobierno municipal, hay que decirlo, no cuidó el medio ambiente, no nos supo gobernar en materia de seguridad, de desarrollo social y también en el cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros sí vamos a proteger el cuidado de los árboles en todo León. ¿Crees que para la población que a lo mejor se le hace fácil tal vez tener un arbolito fuera de su casa y podarlo, esto puede hacerlos conscientes de la importancia que tendría un árbol o el medio ambiente para el municipio? Sí, por supuesto, tenemos que nosotros ampliar esta cultura de responsabilidad de parte de la ciudadanía, teniendo un árbol fuera de nuestras casas, pero también reforestar zonas importantes en León, como parques, las vialidades incluso. Tenemos que hacer un León amigable, un León a la vanguardia, un León en todo sentido, donde se cuide y se preserve el medio ambiente. Y pues bueno, esto favorezca incluso a las olas de calor que tenemos actualmente. Oye, Sukeli, ya estamos a pocos días de que concluya la campaña. ¿Qué piensas hacer? ¿Hay algún plan a lo mejor para cerrar con más fuerza la campaña? ¿Tendrás algún meeting? ¿Habrá alguien de tu partido que los acompañe? ¿Qué va a pasar en estos últimos días? Sí, Carmen, estamos muy contentos porque nuestra campaña pues va en ascenso. Vamos a cerrar fuertes con determinación. Sin duda, este 2 de junio, León cambiará de gobierno. Estamos listos y preparados para dar respuesta y solución a todas las problemáticas. Vamos a cerrar en la zona rural. Los priistas somos muy cercanos a la ciudadanía. Siempre estamos de la mano también con nuestras comunidades rurales. Vamos a tener un cierre ahí y vamos a tener también un cierre urbano con nuestra gente también. De las colonias, entonces pues próximamente les correremos la invitación. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito ya también para finalizar, ¿dónde podemos ver
tu agenda, donde podemos saber dónde te localizamos, también para que la gente pueda acercarse, conocerte, saludarte y escuchar de tu voz las propuestas. Gracias, Carmen. Me pueden encontrar por mis redes sociales en Facebook. Estoy como Sukeily López y en X arroba Sukeily. Y también visiten la página del partido que es PRI León Oficial, donde también tenemos propuestas de todos nuestros candidatos, porque tenemos candidatos jóvenes con propuestas innovadoras. Somos este nuevo PRI, esta nueva generación. El PRI sabe resolver. Denos su confianza este 2 de junio porque tenemos la capacidad y la experiencia para gobernar. Pues te agradecemos mucho. Gracias, También Carmen. gracias a ustedes por estar pendiente de nuestro contenido. Yo les recuerdo que pueden Gracias. estar bien informados en todo, de todo lo que está pasando en las elecciones en zonafranca.mx.